Hola, qué bueno que ya están aquí. Un episodio más. Este será el último episodio de la temporada académica del año escolar de Mares Mexicanos. Y vamos a tenemos un invitado espectacular para cerrar esta primera temporada del 2021. ¿Qué son las aves playeras? ¿A poco sabían que había un grupo en particular que nos visita cada año? ¿Cuáles son los retos que tienen que enfrentar visitando México? ¿Y por qué les gusta tanto México? Vamos a hablar de esto con nuestro experto. Así que quédense, nosotros somos Mares Mexicanos y contamos historias desde lo más profundo. ¡Comenzamos! Qué bueno que ya están aquí, se están sumados a un programa que va a estar emocionante. Recuerden que se tienen que suscribir al canal, le pican a la campanita para que reciban todas las notificaciones y podamos seguir compartiendo con ustedes toda esta información. Al último, al final de este episodio, les voy a contar lo que vamos a estar haciendo muy pronto. Recuerden que nos vamos de expedición, nos vamos al Caribe mexicano. Y vamos a estar transmitiendo desde allá también con investigadores, con expertos y en particular qué está pasando con las costas de. Qué está pasando con el sargazo en las costas del Caribe. Pero eso será otro momento, no se lo pierdan. Lo que queremos ahora es platicar con el doctor Roberto Carmona que nos hable de. Aves playeras y sin más, porque creo que vamos a estar cotorreando mucho en este episodio. Vamos a tener esta breve introducción y ya viene con nosotros el doctor Roberto Carmona. Roberto, ¿cómo estás? Listo aquí para a la orden, Octavio. Oye, ¿dónde estás ahorita? Casa, no tengo opción, sí. En tu casa, en La Paz, Baja California Sur. Oye, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Hace mucho tiempo que no hablaba contigo. Me da muchísimo gusto platicar. Además, mira, ya aquí se están sumando muchísimos. Ivonne te saluda, dice que no se quiere acabar la temporada, pero bueno, ahorita vamos a hablar de aves playeras. Quiero que nos platiques mucho, pero nuestro colega Carlos Rosas, que nos habló de pulpos, también está sumado aquí a la transmisión. Cristina Fuentes,
Neil Morales, hay muchísimos que te están mandando saludos. Catalina López, desde A San todos, Diego. saludos, Catalina, claro, la recuerdo. Así que aquí andamos. Y antes que nada, mira, nuestro equipo de producción puso ahí un nombre muy rimbombante ahí a tu. A ver, te voy a volver a poner. Pero no puso la adscripción, te puso ahí. De Simaco, miembro académico de Simaco, pero. Me va a correr el departamento. Exacto. A ver, platícanos tantito dónde estás tú y cuántos años llevas de profesor ahí en la universidad. Todos, todos. Yo entré al cuerpo, no, no es cierto, entré a la academia en esa universidad. Estoy a punto de cumplir 35 años, pero de servicio, cabrón. Entré en el 86, en septiembre del 86, a Ingeniería en Pesquerías, estuve 2 años. Cambié a biología marina y pues ahí he seguido hasta la fecha, sí, de la universidad, ¿no? Tenemos toda la vida, imagínate, 35 años son 70 generaciones, Octavio, Wow. incluido Octavio Aburto, ¿sí? No sé, 4, vamos a poner 40, 7 por 4, 28, 3.000 biólogos marinos han sufrido con mis clases, ¿no? Entonces sí es impresionante, la verdad. Digamos que el tiempo de servicio y para retirarme ya lo doy. Obviamente no lo he pensado aún, pero pues ya me dicen que ya está bien, ¿no? En fin, vamos a estar por ahí. Pero sí son muchos, muchos años en ese departamento. De ese departamento, muchísimo tiempo después se desprende SIMACO, los posgrados, en los cuales también participamos, maestría y doctorado, ¿no? Pero digamos que originalmente es el Departamento de Biología Marina, después Departamento Académico de Biología Marina, y ahora tiene otro nombre que ya no, ni me lo sé. De la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de ahí egresamos con mucho orgullo y también, pues ahí, sufriendo con la estadística del doctor Sí. Roberto Carmona, pero no te trajimos para hablar de estadística, Roberto. Qué bueno. Te trajimos para hablar de un tema que es muy, muy importante, pero algo que no te dije y ahorita también te voy a pasar otros comentarios aquí, que nos hables de estas aves playeras, pero aquí en mares mexicanos pensamos que si los doctores tienen este tanto conocimiento y no lo transmiten al público que aquí está sumado, tenemos muy buena audiencia, Roberto. Pues, ¿para qué quieren esos doctorados? Así que te trajimos a hacer un examen como Ah. aquellos que nos recetabas tú Y hace. sorpresa. Exacto. Hace 30 años y que nos vengas acá a platicar, dice Maite que está listísima acá para aprender de aves playeras, divulgando ando también listos. Te están mandando un montón de saludos, ahorita los voy a seguir Gracias a pasando. todos. Tenemos a gente de Nayarit, tenemos a gente también de por acá. Estaba conectado, bueno, Carlos de Cizal, de Yucatán, están de Nayarit. Aquí está, mira, el Manolito, Manuel Osorio Garindo, ¿eh? Claro. Manolito, Uy, 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 nuevos todos. nuevos todos. Va a ser un Sí. programa increíble, Roberto. Pero a ver, tu primer pregunta, ¿qué Bueno. son esto de las aves playeras? ¿Por qué les gusta venir acá a México? ¿Qué es esto de que tenemos oasis costeros? ¿Qué especies son las que nos visitan? A ver, platícanos sobre esto en esta primera intervención tuya. O caban generalidades, ¿no? Bueno, para empezar, estoy de acuerdo contigo. Tendemos a los sabios brutos en el sentido de que esa no es playera, es así, en el sentido de que sabemos tanto, tanto de una cosa pequeña que yo les digo que acabamos sabiendo todo de nada, ¿no? Con muy mala empatía para transmitirlo al público en general. Estoy totalmente de acuerdo. Es un problema serio de la academia.
Y curiosamente va en detrimento a nuestro trabajo, ¿no? Porque quien debe de cuidar a esas aves playeras, pues no son los 20 doctores que según las estudian, es el público en general. Entonces, sí, vamos tratando de ampliar un poco. Las aves playeras en general bueno, es el suborden Caradri, en fin, eso no es importante dentro del gran grupo de las gaviotas. Y en general, aunque hay excepciones de reproducción local, se reproducen en el norte. Tú me podrías preguntar qué es el norte, a lo que yo respondería, dime de qué especie estamos hablando, ¿no? Entonces, se reproducen en el norte en este momento afino, digamos, por decir algo, playero rojizo del Pacífico, marcado por nosotros en el Alto Golfo de California. Ese amigo, por ejemplo, se reproduce en el norte de Alaska y en la isla Wrangel, en Rusia. Estás en el verano, ¿no? En el verano, en ese pico de producción que existe en las zonas árticas, en pleno verano, lleno sobre todo de insectos, que es su dieta básica en época reproductiva. Pero viene el otoño, empieza a bajar la temperatura, se empieza a enfriar el ambiente, empieza a haber menos comida, y entonces muchas, si no todas, empiezan a desplazarse a climas más benignos al sur. ¿Sí? ¿Qué tan al sur? Nuevamente, pregúntame la especie, ¿no? Sí, no me sé todas, pero bueno. El playero del que hice hincapié, el playero rojizo del Pacífico, el marcado, el ave marcada, la gran mayoría de ellas llegan al noroeste mexicano, ¿sí? A pasar el invierno. Entonces, pasan el invierno en un clima más benigno, ¿sí? Sin esos rigores árticos. Viene nuevamente la primavera. Sí, cuando el Ártico empieza a cambiar otra vez sus condiciones y se suben a reproducirse. Eso implica que el playero rojizo, el que traigo de ejemplo en este momento, hace el viaje mínimo Alaska, noroeste de México, noroeste de México, Alaska, cada año, ¿no? Hay especies que se van hasta Patagonia, ¿no? Entonces, ahora, conéctame esto, este movimiento. Playero rojizo, sigo con él porque es un buen ejemplo, está cortito. Recorre Rusia, Alaska, Canadá, Estados Unidos y México. Países que no necesariamente tienen la misma legislación, países en los que no necesariamente tienen los mismos cuidados en sus áreas naturales protegidas, bla, bla, bla. Entonces, el hecho de la migración es un reto para los que tratamos de alguna manera de entrarle a la conservación de estos animales. En las imágenes es el pequeño video del Golfo de Santa Clara, es un golazo que encontramos ahí. Oye, ¿y qué hacen peces ahí? ¿Qué te pasa? Esos peces, como lo estás viendo, depositan sus huevos en la arena, huevos que luego son consumidos por las aves playeras. Entonces, ¿en qué época? Reproducción en plena primavera. Entonces, el Golfo de Santa Clara en el Alto Golfo de California es particularmente relevante como sitio de paso en primavera. Me gusta como ejemplo. Imagínate una catástrofe, toco madera, una catástrofe en esta zona en primavera. Todas esas aves, como cual si fuera una gasolinera, no van a poder cargar, no van a poder llenar el tanque para continuar su migración. Entonces, no necesariamente las tienes que matar, Octavio. Simple y sencillamente no van a adquirir la cantidad de reservas. Mira nada más qué gordos se ven. La cantidad de reservas energéticas en forma de grasa necesarias, mira, lo emboné, para continuar la migración. Y muy probablemente fracasen en su intento reproductivo. Entonces, regreso. Al ser migrantes, y resumo, al ser migrantes, tocan varios puntos a lo largo de su ruta migratoria y todos estos, unos más, otros menos, pero todos estos son clave. Si uno de esos puntos se perdiera, el efecto dominó podría ser muy, muy acusado, ¿no? Y entonces tienes la legislación panameña, la legislación que te gusta, colombiana, la argentina, y entonces es un relajo ponernos de acuerdo, ¿no? Tratar de hacer esfuerzos conjuntos. Esas son las aves playeras. Perdón, algo que me faltó en México, no me vais a poner medio punto. En México se han reportado en total, creo recordar, y si no, no ando muy lejos, 60 especies.
Sí, digamos que 20 son ocasionales y 40 son comunes. Otro problema para la conservación de estas, y en un momento ahondaré al platicar del Programa de Acción para la Conservación de las Especies, el PACE que estamos elaborando, es que están en todos lados. En cualquier lado que haya un charquito de agua, hay aves playeras. Entonces tienes muchos puntos en el Pacífico, otros tantos en la costa atlántica. ¿Y qué te gusta? Lago de Texcoco, Ciénega de Tláhuac, Lago de Cuitzeo, lo que queda de él, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un problemón de conservación, ¿sí? Algunas especies, cierro, son de reproducción local, pero son, creo que son 10, por ahí así las que se reproducen en México, y la mayoría tienen también representantes migratorios. Oye, interesantísimo. De hecho, aquí nuestro colega Adisula, Ah, Alto Golfo. Adisula Neboxi, ojo que las garzas y patos no son aves playeras, exactamente ahí de repente se cuelan unos cachitos de video con estos dos, pero Sí. ahorita te voy a pasar tantos saludos, trajiste una porra. Acuérdense que está Roberto en examen, así que necesitamos sus preguntas. La verdad, puse unas cosas en el Facebook, 50 pesos si asisten, 100 pueden. Buenísimo, entonces tenemos que subir y denle clic a la campanita. Acuérdense que hay que suscribirse al canal. Oye, a ver, aquí te preguntan. Luego ya con tantos comentarios se me vuelan las preguntas, pero teníamos una de. A ver, te voy a empezar a poner los. Martín te saluda desde Bahía Quino, todos ahí. Sinaí Martínez Ramos, saludos Roberto. Misael, presto para hablar de playeros. Bueno, ahorita la encuentro, pero decían que si habías hecho estudios. Ah, aquí. No, a ver, que si había hecho. Si tenías estudios o información sobre metales pesados en estas aves. Me supongo que lo que nos has comentado le van comiendo a lo largo de toda esta ruta migratoria, pues seguramente van acumulando varias cosas. ¿Se sabe algo de esto, Roberto? Sí, nada más divido. Nosotros no hemos trabajado eso, pero sí, digamos que como otras 20 mil cosas que muchas veces quedan en el tintero, queremos trabajarlo. Y voy a comentar algo muy, muy interesante, fíjate, contaminación, metales pesados. Hay una hipótesis, en este momento es una hipótesis aún, hasta hace un año que anduve metido en la bibliografía, sobre feminización de las poblaciones. Es curioso porque lo que te dice en resumen es que si se acumulan metales aquí, allá, cuya y demás, etcétera, va a haber una diferencia por sexos, Octavio. Es decir, al momento de perder los metales, de que el cuerpo pueda desprenderse de esos metales, las hembras llevan la de ganar por la postura de los huevos, ¿sí? Entonces, la hipótesis que insisto en este momento es eso, pero muy interesante, es que las poblaciones van a tender a feminizarse. Que en determinado momento, si las cosas siguen, puede llegar, no sé, un 70-30, pongamos, a favor de las hembras, por un lado. Por otro, es muy interesante entrarle a eso en México, sinceramente. No lo he hecho, como no he hecho otras mil cosas, ¿no? Pero es muy interesante porque una serie de sitios importantes, es más, generalizo primero y luego particularizo, el noroeste de México es el bueno para las aves playeras. Aquí están los sitios más importantes de México: Guerrero Negro, Alto Golfo de California, Marismas Nacionales, el Tóbari, etcétera. Y curiosamente, todos los continentales, no sé, cerré con el que cerré Tóbari, Llavaros, Bahía Lobos, Marismas Nacionales, los sitios sinaloenses como Santa María, Pabellones, etcétera, están ubicados en la costa del Granero de México, donde están los enormes valles que producen pues lo que comemos, ¿no? El Valle del Yaqui, el Valle del Mayo, el Valle de Culiacán, ¿sí? Y los agroquímicos que se utilizan todos, ojo, acaban en la costa, ¿sí?
Entonces, sí es interesante entrarle a ese trabajo, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, pues están, mira, muchos saludos, muchas porras, saludos desde Oaxaca, Romeo, Erika, saludos doctor, siempre bueno escuchar sus pláticas. Buenas tardes, Buenas saludos noches. desde Perú estamos ahí conectados. Por favor, manden sus preguntas para que evaluemos aquí a nuestro doctor Roberto. ¿Qué está pasando con estos sitios que acabas de describir? Hemos visto, bueno, se ve a cada rato, pues una expansión de los humanos ahí en las costas, vemos una expansión de muchas actividades en la costa, estos lugares, esas playas que nos mostraste, bueno, a ver, ahí está, mira, en el Alto Golfo de California, con esas playas casi vírgenes, digamos, pues a veces en muchos lugares ya son un recuerdo, ¿no? Yo me acuerdo precisamente cuando llegué a estudiar allá a La Paz, que ibas a Los Cabos, y eran playas y playas totalmente vírgenes, ¿no? Ahora hoteles y hoteles y hoteles. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cómo está afectando a las aves playeras? ¿Qué se sabe sobre estos impactos? Ahí sí hay mucho, ahí sí hay mucho de qué platicar. Pero mira, digamos que tratándolo de resumir, y voy a contar una anécdota que espero que no me lleve más de un minuto haciendo un reconocimiento a uno de mis mejores maestros, el doctor Daniel Duke Belda, el Duke viejo. Fue mi maestro de ecología, no le aprendí nada de ecología, pero le aprendí otras cosas. Imagínate hace cuántos años que era cuando estaba de moda que los pajaritos se morían en el Distrito Federal, cuando empezó a medirse el grado de contaminación, en aquel tiempo lo medían en IMECAS y esas cosas, ¿no? El chiste es que ese señorón llega y nos tira el buscapié. ¿Cuál es el problema? Un bozarrón y una presencia. ¿Cuál es el problema de la Ciudad de México? Y empezamos. La inseguridad. No, 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 la contaminación, la falta de agua, bla, 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 bla. Nos acabó diciendo, ya después de que nos dejó alegar 10 minutos, la Ciudad de México tiene un solo problema. No, ¿cómo? Doctor, son muchos. Tiene uno solo. Son un chingo. Así. Ese es el problema de la Ciudad de México. Y de ahí se desprenden todos los que quieras. ¿Sí? Todos, completos. Pero el problema básico es que son muchas gentes. Aquí yo generalizo ese comentario del doctor Yu, siempre recordado. La población sigue creciendo, Horacio. Digo, perdón, Octavio. La población sigue creciendo. Es difícil frenar eso. Hay una ligera ventaja que no necesariamente se cumple. Las aves playeras en general, el Alto Golfo, lo comentaré en un momento, es un caso aparte en primavera. Las aves playeras en general, sus hábitats son las playas lodosas. Las playas lodosas tienden a ser poco visitadas, no son un ambiente agradable para que vayas con tu familia a pasar un fin de semana. Te puedes enlodar de verdad, lo hemos estado de lodo hasta la cintura sin poder salir. Entonces no es así como vámonos a pasar el fin de semana a Chametla, ¿no? Al Centenario, por hablar de las de La Paz, ¿sí? Esa es una ventaja. Ese tipo de sitios se pierde cuando le ganas terreno al mar, que sucede en varios lados, ¿sí? Las playas lodosas, perdón, las playas arenosas del Alto Golfo, te decía que son atípicas, porque primero, por ser arenosas, valga la perogrullada, pero también porque solo son importantes en primavera por la puesta del pejerrey. Y ahí tienes un problemón de turismo no controlado, ¿sí? Tienes a la gente en los todoterreno, en las cuatrimotos, en 4x4, pasándote prácticamente sobre las aves. Ha habido más de un evento en el que han muerto hasta, creo recordar, Adriana Sula Nebox, si no me puede corregir, pero creo que en el peor fueron 400 cadáveres de aves playeras los que se recogieron. Entonces, ese es atípico, por arena primavera.
En general tenemos lodo invierno y digamos que medio se defienden los sitios de forma natural. Hay cosas que aparentemente no tienen que ver y tienen que ver. Bahía Santa María, Sinaloa, se disminuyó el cauce del río Mocorito. ¿Y qué? ¿Ya sabes, playeras qué? Dejó de llegar sedimento arcilloso a la costa y una playa que era netamente limoso-arcillosa pasó arenosa. Y entonces la abundancia de playeras te pasó de 200, 300 mil individuos a 30 mil, 40 mil. Sí, entonces está difícil el asunto. Oye, y de hecho aquí, pues otra vez sale esta ave que está El increíble, playero mestizo. hermosísima. Yo me acuerdo precisamente recordando estos años, allá por los 1992, 93, que íbamos a las prácticas de campo contigo, siguiendo la línea de costa de la Bahía de La Paz, la Isla Espíritu Santo. Pues mira, así como estas, casi casi como estas imágenes que están ahí pasando, que no necesariamente son playeras, pero una cantidad de aves increíble. Y ustedes siguen con un monitoreo, ¿no? ¿Cuántos años llevan? ¿Qué son las estadísticas de estas aves? La disminución es Mira, drástica, es alarmante. ¿Qué pasa? hace poquito, no, bueno, ya no tan poquito, en una de las últimas salidas que tuvimos la suerte de hacer, fue al Congreso Internacional, bla, bla, de Aves Playeras, fue en la ciudad de Panamá en el 90, en el 2019, y ahí llevamos un trabajo que a mí me gustó mucho. En este momento nuevamente es una hipótesis, pero estamos metidos con él. Llevamos en el sitio, en los mejores sitios, mejores me refiero a tiempo de monitoreo, que son la Ensenada de La Paz y Guerrero Negro, llevamos por ahí de 15, 18 años. Es la base de datos más larga del país que existe. En los menos, en los más recientes, como Llavaros, que ahorita doy un chisme de Llavaros, llevamos 7 años, 6 años, siete, sí, por ahí así. Pero bueno, lo que te quiero comentar es que al momento de integrar la información, de analizarla, me doy cuenta de que en general, así, primero aviento el dato general, en general se están perdiendo del orden de 40 mil aves playeras al año para el noroeste del país. Y 40 mil ya marca, Octavio, ya es un número importante. No sabemos si están perdiéndose realmente. O llanamente no están llegando y permíteme inventar, están pasando el invierno en California. A eso le estamos empezando a entrar. Lo interesante, lo que quiero comentar es que cuando veo las tendencias y las separo entre sitios continentales y sitios peninsulares, si tú piensas en ese San Ignacio, incluso en Guerrero Negro, es un hábitat prácticamente prístino, Octavio. No hay hotelería de ese estilo, la que comentábamos de San José del Cabo, de Cabo San Lucas. ¿Cuál agronomía, compadre, en la Ensenada, en la península de Baja California? Ni modo que sembremos choyas, ¿no? Industria no hay, ¿sí? Y tú comparas en esas imágenes del Google el equivalente a Guerrero y te mueves al continente, que sería, no sé, Bahía Kino, Lobos, El Tóbar y etcétera. Están rodeados de agroindustria, ¿sí? A lo que se suma ganadería, a lo que se suma porcicultura, acuacultura, pérdida de terreno por acuacultura. O sea, en resumen, caray, el continente está en condiciones mucho más impactadas que la península. Mira, mi querido Guillermo, qué padre. Y curiosamente, las tendencias inversas a las esperadas. Las pérdidas más evidentes están en los humedales peninsulares y no en los continentales. Eso cuando salió, lo primero que gritas es la regué, ¿no? Algo hice mal, ¿no? Y empezar a hurgarle, ¿no? Pues sí, así sale, no hay vuelta. Entonces ya empezar a buscar argumentación. Me encontré por ahí unos trabajos muy interesantes que ya hemos estado explotando esa beta
sobre, digamos, voy a decir calentamiento global, pero me voy a ir un detalle. Sí, la corriente de California. La corriente de California que se ve disminuida, sí, con aguas cálidas, una corriente de aguas frías, le pega mucho más severamente esa disminución a Guerrero Negro, a San Ignacio, que están, digamos, en el camino de la corriente, que a los sitios interiores que están protegidos por la península. Entonces, cuando tú ves la elevación térmica en invierno, en las zonas peninsulares es de 3 y hasta 4 grados. En las zonas continentales es de 1 grado, 1.5. Entonces, hipótesis. Muchas aves playeras que pasaban el invierno en la península se están yendo al continente. Sí. Además de la enorme duda esta de, bueno, me llegaron 40.000 menos, va, se murieron, ¿sí? O están en California, ¿sí? O se siguieron hasta, ¿qué quieres? Hasta las costas oaxaqueñas, ¿no? Estamos empezando a trabajar en un proyecto muy interesante. Tú sabes que el costo de las marcas satelitales es casi prohibitivo, ¿no? Que son las que te sacan de dudas. Para el público, la marca satelital es lo ideal para un padre con una hija de 15, 16 años, ¿no? Pones la marca satelital y sabes más o menos 10 metros dónde está, ¿sí? Pero son muy caras, muy, muy caras. Entonces, salió una alternativa con la tecnología, que son las estaciones Motus. Las estaciones Motus es una antena que tú colocas en los sitios que ya sabes importantes. Y te va a detectar a cuántas aves pasen por ahí de las especies que quieras. Y puedes tener una mezcla de transmisores siempre y cuando emitan en cierta gama del espectro de frecuencias. Y entonces han servido increíblemente. Ahorita lo que hacen es, como veíamos en el video, van a esos sitios y con binoculares las cuentan, ¿no? Pero estas antenas que dices, agarran a las aves, ¿qué hacen? Les ponen Un chip. un chip y esa antena hace la estimación. Esa antena hace la estimación, pero fíjate, estoy inventando, que hay otra. Bueno, esto, lo primero no lo invento. Hay otra antena en Guerrero Negro. Hay otra antena en Punta Banda. Hay otra antena en el sur de California. Hay otra antena en San Francisco. Y entonces tú vas siguiendo al pájaro. Toda su vida y todo su regreso. Se murió, no se murió, tienen más éxito las hembras o los machos, cuánto tiempo permaneció en cada sitio, etcétera, etcétera. Está tan perra la tecnología. Acaban de hacer la prueba. Que pasas en avioneta por el sitio y la antena Motus te va a detectar todas las aves de laguna, la que quieras, del Tobari en media hora de trabajo. Wow. Sí. Me impresioné cuando me enteré que las mismas aves de tamaño considerable, imagino, aves playeras, el más grande sería el Numenius americanus, el pico largo. En fin, imagínate un pico largo. Un pico largo puede llevar, además de su transmisor, una estación receptora. Entonces puedes poner un pájaro que se vaya moviendo, que vaya recibiendo las señales. Esa es tecnología nueva, nueva. Toda esta nuevecita la ac acabamos de empezar a jugar con ella. Sí, de hecho, ojalá me invites, no sé, en un año y pueda decir, llevamos marcados ya 50, 100, 200. No tenemos un solo marcado ahorita. Tenemos ya instaladas una, dos, tres, cuatro estaciones Motus listas para funcionar. Pero nosotros no hemos marcado. Sí, hasta este otoño vamos a empezar a marcar, COVID mediante. Y el chisme de hoy es que la antena creo que fue la de Punta Banda, no, la del Santa Clara, la del Alto Golfo, la del Canutus, la del Playero Rojizo, ya detectó, hizo tres detecciones de aves no marcadas por nosotros, claro. Entonces, este tipo de trabajo te obliga, además, es curioso, a esa colaboración internacional e interinstitucional, ¿sí?
O sea, a mí de nada me sirven esos datos, yo quiero que los compartan, pero también quiero que me compartan cuando les pasen aves de las mías por allá. Exacto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí se crea esa red Motus. Sí, de hecho, mira, acá, bueno, te manda a saludar Leopoldo Vázquez, que por ahí usamos algunas de sus fotos. Leopoldo ha estado por aquí en el canal, en un especial que tuvimos de humedales. Así que le mandamos saludos y me supongo que estas colaboraciones son las que se necesitan para mover esto para adelante, porque sí, esa pérdida que dices de aves, que no sabemos si se están muriendo o se están moviendo. Acá, por ejemplo, en California tenemos ya más frecuentemente las aves que solían anidar en el Alto Golfo, Claro. al menos charranes que ahora están anidando aquí en el Salto, sí, supongo. en Los Ángeles, ahí en el muelle, ahí con los barcos cargueros, imagínate. Acá Romeo Jiménez dice que si sabes algo de Aix Sponsa. Es Ahí se expone, es un pato precioso del que no sé nada. Es bien bonito, el macho es increíblemente bello. Lo recuerdo anidando en Salt Lake City, en Utah, que es donde me tocó jugar un poquito con él, pero no, la verdad no sé nada. Lo que me puedo comprometer, bueno, por ahí les envié a ustedes la dirección electrónica de la biblioteca de aves playeras que compilamos con Pronatura Noroeste. Ahí están gratis, déjame por un momento ser pomposo, sabemos que no, pero todas las publicaciones científicas de aves playeras de México. ¿Sí? Sabemos que se me fueron, ¿no? Pero bueno, la gran mayoría, la mayoría al menos está. Y ahí también están las de anátidos, las de patos. Entonces, regresando, si algo hubiera de Aix Sponsa en México, ahí debe salir. Por ahí que pongan la dirección electrónica, por favor, de la biblioteca. ahorita las vamos a poner y precisamente esto que acabas de comentar me ayuda para moverme al siguiente punto, a la siguiente pregunta. Están muy callados, muchos saludos. Mira, Paulina Godoy dice que nuestros mejores profes aquí con mares Gracias. mexicanos. Coincido, bueno, le dice a Reina Mactis que se sume. Ya había puesto este de Guillermo, excelente información. Saludos, alguien dijo, abres crónicas del Chiviscoyo. Bueno, ya sabes que aquí vienen muchos y por aquí tenía otro comentario, pero bueno, a ver, Roberto, si vamos o si vemos ya esos efectos que los vemos de nuevo cada año más frecuentemente, ¿qué estamos haciendo para la protección? ¿Qué estamos haciendo para cambiar pues estos panoramas? Yo no me gusta ser pesimista, siempre digo que hay que dejar el pesimismo para mejores tiempos, pero pues tampoco nos podemos quedar ahí cruzados de brazos. Mariana Cruz, por ejemplo, dice qué tipo de proyectos de conservación están presentes en función a las aves playeras. ¿Qué estamos Oye, haciendo en términos legislativos? ¿Cómo está México? Dios mío, a ver, mira, una vez discutía con mi querido compadre, Pronatura Noroeste, Gustavo Dannemann, conocido de muchos de Nuestro ustedes, amigo Gustavo Daneman, que le mandamos saludos. y la alegata era, quién sabe cómo salió, ya ves que nos ponemos a alegar y tratamos de arreglar el mundo, nunca lo arreglamos, pero hacemos discusiones en vino más que en vano. Y en esa ocasión, esa es la guía de aves playeras de México que recientemente sacamos, en esa ocasión discutíamos y me decía, es que tú la tienes fácil en la academia. En la academia basta que saques la publicación y ya terminaste. Y le tuve que dar la razón porque me dice, en conservación, amigo, en conservación hay que cambiar realidades. Y cambiar una realidad, Octavio, lo sabes mucho mejor que yo, implica cambiar mentalidad de la gente. Entonces, de verdad, yo muchas veces estoy bien metido en conservación, en un momento comento algunos de los detalles, pero digo yo, regrésate a la academia. O sea, regrésate a la academia, ahí está más sencillo el asunto, ¿no? ¿Qué pasa con las legislaciones? México
Hemos estado buscando huecos o posibilidades, más que huecos, posibilidades de colocar a las aves playeras bajo protecciones legales. La cosa, y también estoy seguro que lo sabes mejor que yo, es que muchas veces la conservación requiere más de buenos abogados que de buenos biólogos. El hecho de tener que cuidar una zona porque ahí llegan, inventemos, 100.000 aves playeras al año o más, etcétera, etcétera, es rápido de sacar por un biólogo, no hay discusión, ahí está, ahí viene el problema y cómo protegerlo, cómo protegerlo, qué esquemas hay. Tenemos una ventaja, no sé si las aves playeras lo pensaron, pero muchos de los sitios importantes son ANP. Bueno, ya. Es una ventaja, ¿no? O sea, es mucho más difícil crear un mega hotel en una zona, no imposible, lo sabemos, pero más difícil el famoso que el querido Brian Harrington. Es mucho más difícil crear ese mega hotel en una ANP que en un sitio que no sea ANP. Bueno, ya tenemos esa ventaja. En ese sentido, nuestra colaboración ha sido mínima. Buena parte de las áreas del noroeste de México o forma parte de la zona de como área de protección de flora y fauna de Islas del Golfo o Alto Golfo de California o Marismas Nacionales o Vizcaíno. Ah, bueno, ya, vamos bien. En el 2019 incluimos cuatro especies más a la norma oficial mexicana 059, lo cual es otra protección, ¿no? Si mal no recuerdo, es el picopando canela, el chorlo de pico grueso, la primera que está ahí y las otras ya estaban. Bueno, por ahí de ocho aves playeras en la norma oficial mexicana, ocho, 10, ¿no? Por ahí creo que 10. En fin, otra opción en la que estamos en este momento trabajando es en algo que yo ni siquiera sabía que existía, pero está el PROCER, no me preguntes qué es, porque ese no me lo aprendí, Programa de Conservación, no sé qué. Y del proceso se desprenden los PACE, Programa de Acción para la Conservación de las Especies. Ese sí me lo aprendí. El primer PACE en México fue para el águila real. No lo discuto, está muy bien, qué bueno. Y de ahí hay un PACE de bisonte, un PACE de perrito de las praderas, un PACE de tiburones. Y nosotros en este momento estamos trabajando en el PACE de aves playeras. ¿Cuál es la enorme ventaja? Que eso se convierta en un mandato federal, Octavio. ¿Sí? Sabemos todos los bemoles. Es más, voy a hacer una aclaración ética, ¿no? Decía un libro de ética que me gustó mucho. En este libro vamos a tratar de cómo debe de ser, no de lo que es. Porque cualquiera del público puede ser, sí, pero se lo brincan. Pues compadre, yo estoy haciendo el pase pensando que no se lo van a brincar. Con toda mi ilusión puesta en él, ¿no? Y hay una cosa que se maneja por ahí que a mí me gusta mucho como analogía, ¿no? Imagínate un día de mucho, mucho frío. Te pones la camiseta, no, hombre, me muero. Me pongo la camisa, no, 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 todavía no. Me voy a poner el suéter, sigo con frío. Ponte una chamarra, no, no te da, ponte el abrigo. Bueno, el que sea un sitio red hemisférica, el que sea un sitio ANP, el que sea un sitio Ramsar, el que haya especies en la norma, va creando esas capas. Octavio, ¿sí? Oye, ¿y hay garantía de que no tengas frío? No, ¿sí? Pero es más difícil. Entonces, mientras más capas logremos ponerle a un sitio y o a una especie importante, ¿sí? Más probabilidades de llevar a cabo conservación tenemos, ¿sí? Y en México no es fácil, sinceramente no es fácil. Oye, ya aquí nos hay más preguntas y bueno, coincido completamente contigo que hay que seguir trabajando en esto. A veces la academia nos hemos quedado en nuestra Rezagados. torre de marfil y ahí metiditos y bien cómodos, y entonces ahora sí nos tenemos que poner a chambear. También Otra, coincido en otra. eso de lo de los abogados, pero una cosa que creo que podemos ayudar mucho es a lo que dijiste, que aunque es difícil, pero cambiar mentalidades
Y por eso creo que aquí están sumados. Has jalado a mucha gente, Roberto. Yo Es. creo que hay una audiencia aquí siguiéndote por toda tu trayectoria. Me da muchísimo gusto y eso es lo que al final de cuentas cuenta. Y imagínate que pudiéramos salir de nuestros salones de clases. Esta tecnología virtual nos ha ayudado un poco, pero creo que sí tenemos que irnos más afuerita, los académicos. Oye, aquí te pregunta Leopoldo precisamente si hay evidencia de indique los efectos adversos del calentamiento global en las aves playeras, ya hablabas de algunos, y en Sí. cuáles componentes de su historia de vida resultan más afectadas. Hay un artículo medianamente reciente que 2017 me parece, pero que cierra de una forma espectacular. A mí me fascinó cómo cierra y dice: las aves playeras se alimentan de bentos de zonas lodosas, ¿no? De la infauna, le decimos. Sí, de todos los gusanitos, poliquetos, quetognatos y qué sé yo que viven ahí en el lodo. Y dice, el impacto del calentamiento es desconocido, pero potencialmente grave. Sí. Es que mira, es una justificación, si quieres, es una justificación, valga, la tomo como tal. Si estamos hablando de que Guerrero Negro es, y la Ensenada de La Paz son los sitios con mayor trayectoria de monitoreo, con menos de 20 años, sí. Ajá. Oye, espérate, Roberto, ¿qué has monitoreado? Las aves. Para poder engarzar todo el circo necesitaría haber monitoreado el bentos. Sí. Entonces, no hay esos trabajos. No, no, pero no, ahí sí, si quieres, me lleno de orgullo y comparto la falta de información con los súper expertos, ¿no? Hay un solo lugar en Estados Unidos, el primer sitio red hemisférica, acuérdame que comente red hemisférica porque me llevará ya, me va a llevar a Llavaros. Hay un solo sitio red hemisférica que tiene un trabajo, Octavio, que de verdad, como científico se te cae la baba, te escurre la baba cuando lo ves. Es el primer sitio red hemisférica nombrado en su historia, creo que 1980 y pocos. La bahía de Delaware, sí, porque es un sitio paradero de muchas especies de aves playeras a comer huevos, como en el Alto Golfo, pero comer huevos del cangrejo cacerola, del Limulus polyphemus, sí, y tienen un monitoreo que implica conteos, obviamente, que es lo que tenemos en México, sí, tienen monitoreo de la cantidad de cangrejos cacerola, de la cantidad de huevos de cangrejo cacerola en playa, del peso de las aves playeras a punto de partir hacia el norte a reproducirse. Sí, tienen un esquema completo, ¿sí? Pero es un sitio, ¿sí? Y nosotros estamos lejos. Sabemos que está afectando otra vez calentamiento global, como la hipótesis que comentaba hace un momento, que parece que los sitios peninsulares están siendo más afectados que los sitios continentales, ¿sí? Pero apenas estamos generando la base. Apenitas. Y hablo de mí y lo digo con todo el cinismo del que soy capaz. Yo decía calentamiento global, ¿cuál? ¿Cuál? Hasta que me empezó a llegar más en la cuenta de la luz, ¿no? Y entonces yo no le hice caso a eso, ¿no? Y ahora de pronto me doy cuenta que lo tengo que aceptar, puedo discutir en mi necedad de ser terco y demás, si es de origen antrópico, de origen natural. Lo podría alegar y nos llevaría a una charla enorme que no necesitaríamos ponernos de acuerdo, pero innegablemente ahí está y existe. Sí, Guerrero Negro, fíjate como mero detalle tonto de calentamiento global, me acordé. Guerrero Negro, pues, es uno de los sitios más fríos de Baja, en el sentido frío que puede haber en Baja California, claro. Y ahí estaban, exportadora de sal, la empresa con la que llevo muchos años trabajando, con sus aires acondicionados que nunca se prendían. Hace como 3 años o 4 años se quemaron. O sea, se prendieron todos al mismo, bueno, digamos al mismo tiempo, en el mismo día, en el mismo lapso de tiempo, y los quemaron. Sí. O sea, de verdad fue un verano de, para Guerrero Negro, de 32 grados, cociéndose los guerrerenses. Sí. Prendieron todos los aires de exportadora y los quemaron. Ahí está, digo yo, la prueba inequívoca del calentamiento global. Wow.
Oye, pues mira, aquí Adi nos puso la dirección de la biblioteca virtual. Ahí la pueden consultar en pronaturanoroeste.org, playeros, anátidos y anátidos. Por aquí también la producción ponía, bueno, pues es la misma, pero hay una exposición fotográfica. Sí, También sí. la página de Facebook de tu laboratorio, Aves UABCS. Y pues. Seguimos, vamos a acabar este programa. Todos están, tenemos una audiencia muy buena. Aquí Crónicas de Chiviscollo dice, oigan, ahí está una parte de mi video en las aves. Bueno, le dijimos que queríamos colaborar y es un trabajo buenísimo. Y bueno, aquí ya, a ver, Mares Mexicanos será un honor. Pues eso es lo que queremos hacer. Roberto, aquí ya lo mencionaste que si no empezamos a colaborar más y si no empezamos a transformar la manera en cómo educamos, en cómo nos relacionamos, pues esto que acabas de decir, que si bien es un ejemplo muy simple de cómo se quemaron estos aires acondicionados, pero es el reflejo de algo Sí. enorme que ya lo tenemos que enfrentar. Mi pregunta, Roberto, y regresar a las aves playeras es, ¿qué podemos hacer? O sea, no tenemos que ser doctores, no tenemos que ser incluso académicos. Tú colaboras con mucha gente que no necesariamente es académica. ¿Qué fregados tenemos que hacer para tener esa ilusión de que esto se va a revertir y que tenemos que seguir caminando o trabajando para revertir esto que estamos viendo? Voy a empezar primero con algo que por ahí quería comentar cuando pasaba la guía de aves. Creo que la primer tarea y comparto que no necesariamente, y es más tache a muchos académicos, la primer tarea es difundir, difundir entre la población, porque la población es la que nos va a ayudar. No los académicos. Entonces, hay una pregunta muy interesante y muy sencilla que hacemos regularmente en la zona del Alto Golfo. ¿Qué aves playeras conoces? Y te nombran al gallito, te nombran a la gaviota, te nombran al pelícano. Ojo, tiene toda la lógica del mundo, pues si están en la playa son playeros, pero no. Entonces, poca gente en México conoce a las aves playeras. Poca gente se apropia, pongo de, por ejemplo, a Guerrero Negro, que es con el que venimos. Po pocos guerrerenses saben de la importancia de su sitio, ¿no? Entonces, yo diría, no sé si nuestra primera, pero una de las tareas es que la gente se apropie, que la gente de Yavaro sepa que hay muchos playeros, que es un sitio importantísimo, que la gente del Alto Golfo, que la gente de Guerrero Negro, ese para mí sería un paso crucial, ¿no? La difusión por medios que sean amables, que sean entendibles por la gente, vamos a decirlo así, por un lado. Si logramos esta sensibilización, ¿sí? Lo que sigue para mí es un híbrido entre la parte legal que ya comentamos, con toda con la población de nuestro lado, y eventualmente, y me rompo el esquema aves playeras, pero van en el conjunto, buscar las maneras, Octavio, creo que esto es toral, de que las aves, insisto, me salgo de playeros, de que las aves tengan algún tipo de valor económico. Sí. Se ha demostrado en diferentes sitios que el aviturismo es una actividad económicamente redituable. ¿Sí? Hay tours especiales para ir a ver, ¿qué quieres? Las guacamayas, los flamencos. Por ahí en tu presentación salió una foto de, supongo, Celestumo Lagartos de flamencos. Y ya hay tours y ya la gente local gana dinero con las aves. Entonces, el truco aquí es sencillo. ¿Cómo le hago para que la gente se dé cuenta que vale más viva que muerta el ave? Sí, entonces el aviturismo es un camino que nos puede ayudar. El cambio de concientización va de la mano de lo primero, de la difusión que hablaba, de que la gente se entere. Sí, de que existe este grupo taxonómico. Si quieres, vamos a poner así un caso. Y que viajan, Calidris, playero, te digo que me jala la academia, ¿no? Playero rojizo del Atlántico.
¿Sabes que ese pajarito que mide, igual lo invento, Adriana, no me corrijas, 29 centímetros, se avienta desde el Ártico canadiense hasta Patagonia? ¿Sí? Ese pajarito conoce más países que un servidor. ¿Y sabes qué? Además, hay un caso particular de un ave marcada hace 20 años que ya recorrió la distancia que nos separa de la luna, ¿no? De hecho, hay un libro, El pájaro luna. Entonces, este tipo de detalles para la gente, ¿no? Sí, es muy importante allegarnos a las comunidades, que las comunidades nos entiendan. El problema, nuevamente, es que muy pocos de la academia estamos preparados para hacer esta difusión y tendemos a llegar con las pruebas estadísticas y con las gráficas y con nivel de probabilidad de 0.01. Entonces, innegablemente, la T de Student de dos colas me demuestra que, y pues la gente se queda diciendo chido, ¿no? Qué bueno, me da mucho gusto. Entonces, esa es una parte. ¿Sí? ¿Qué puede hacer la gente, el común de la gente? Apoyarnos. Es que mira, lo pienso y lo pienso. Alto Golfo de California, nuevamente un sitio particularmente atípico. Oye, no vayas a las playas en primavera, verano. No, pues no, oye, va en contra de la lógica, amigo. Las playas que usan en invierno son lodosas, entonces decía yo, son de difícil acceso. Fíjate que veía el otro día un documental en Netflix o como se llame, que me pone mi hijo por aquí, sobre las pesquerías y decía, no consuma peces, bájele a su consumo de peces. Yo lo pongo en duda, tengo mis alegatas, pero mías, mías. Pero bueno, es una forma que decían de actuar ante esta contaminación por plásticos, microplásticos y demás, ¿no? Pero y con aves playeras, decía yo, ni quien se las coma, ¿sí? Ni quien les haga mucho caso. Entonces, ¿qué puede hacer el ciudadano? Enterarse y eventualmente apoyar iniciativas, creo yo. Para mí no encuentro otra forma de buscar ese apoyo, pero el apropiarse el decir con orgullo, me voy a cambiar de Guerrero Negro, pero decir con orgullo los golfeños de allá que puedan decir, este es el sitio donde más playeros rojizos se juntan. Y ese es el trabajo que está haciendo Adi Sulanebox y colaboradora del proyecto. ¿Sí? Este es el lugar, este es el único lugar en México donde se da en sincronía la puesta del pejerrey y la llegada del playero rojizo. Ese tipo de cosas, ¿no? Porque cuando te apropias ya respetas, Octavio, que es algo que no está pasando en este momento. Pero sí, tenemos una tarea harto difícil. Cierro esta parte medio negativona, pero no, más bien realista, con una que me fascina de el poeta Quevedo, amigo de mi dialecto, el Capitán Alatriste. No queda sino batirnos. ¿Sí? O sea, no hay opción. Me gusta eso. Y pues sí, ahora sí que no nos podemos cansar. Y creo que has estado inspirando, ya hay gente inspirada, Roberto, Maite Pérez, que vive en Ensenada, nuestro colaborador está, ella es de comunicación, pero haciendo un trabajo en una de las lagunitas ahí donde trabaja, creo que Claro, sí. Ve Crónicas nos dice que B95 es el ave que llegó a la luna, ¿no? Exacto. Y oye, me dijiste que te recordara lo de Yavaros, pero también cuéntanos, además de Yavaros, esto que pues ahí vi un video hace poco tuyo, que no sé si con tus estudiantes o con otras personas, ahí cerca de La Paz estuvieron trabajando en un oasis, ¿no? No sé si es natural, si es artificial o qué, pero están muy activos tratando de decirle al gobierno, oye, protege aquí, porque mira todas las aves que hay. Entonces, Se van a correr las lágrimas, pero bueno, empiezo con lo amable y sin y nada más problemas. una última cosa, preparen su calificación para Roberto, porque terminando esto, lo tenemos que calificar. Platícanos sobre eso, Roberto. Bueno, empiezo diciendo que qué bueno que es virtual porque así puedo fumar. Después de ese breviario,
La Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras es un esfuerzo internacional que, en resumen, haz de cuenta y en la analogía, está encargada de cuidar, proteger, asegurar que todas las gasolineras de aquí a Tijuana tengan el abasto de combustible necesario para que yo vaya con mi carrito y no tenga problemas. Ese es el meollo de la red. La red tiene 111 sitios, que se ubican desde Alaska hasta Patagonia. El noroeste de México es particularmente importante en número de sitios. Creo recordar que son 12, a lo mejor me equivoco. Pero bueno, ahí está la red. Es un esfuerzo, insisto, de mantener todos los sitios de paso y de invernada adecuados para que las aves playeras puedan completar sus movimientos migratorios. Me parece un excelente esfuerzo. Y la noticia es que hace algunos días Yavaros Moroncari fue incluido como sitio red hemisférica. Sí, es decir, ya tiene la categoría y se suma a Lobos y a Tóbari en el sur de Sonora, que era una región en la que nadie había parado. Por ahí, de casualidad, en un tropezón de esos de cuando salíamos a campo, yo voy a seguirte, también voy a empezar a salir, ya me vale. Pero me encontré con Yavaros, me encontré con Lobos, me encontré con Tóbari, tengo excelentes amigos ya por ahí, nos empezamos a generar los datos y hace poco Yavaros cierra la terna, ya Lobos está en la red hemisférica, ya Tóbari está y nos faltaba Yavaros, es el más reciente, acaba de ser nombrado parte del sitio red. Va a salir por ahí un comunicado de prensa, me comentaron por parte de CONAMO, oficinas centrales, dando la noticia. Eso es respecto a Yavaros y red hemisférica. De lo que comentas sobre La Paz, es toda una historia, Octavio, que empieza en el 95, imagínate. En el 95 yo me tropiezo con unas lagunas de oxidación, cinco lagunas de oxidación de 5 hectáreas cada una, que utilizaba la planta de tratamiento para la limpieza de aguas. Un paraíso. Oye, esa agua está sucia, es agua dulce, compadre, aunque esté sucia, ¿sí? Entonces tenías ahí todas las especies que no pueden estar en otra zona, estaban ahí. Ahí hice de verdad, unas observaciones preciosas. Recuerdo, no sé, mi primera observación de Melanita perspicillata, que no fuera en el mar, mi primera observación de no sé qué fue en las lagunas. La planta de tratamiento cambia su sistema de limpieza a lodos activados. Y las lagunas dejan de ser importantes. Se empiezan a desecar, a desecar, a desecar, perdiendo calidad de hábitat cada vez más. El año pasado se nombra el parque, espérame, no, el Ecoparque de la Juventud de la Ciudad de La Paz. Y entonces, sin que yo moviera un dedo, porque de verdad yo intenté, intenté y nunca pude, les vuelven a echar agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieren crear un atractivo. Entonces me sumo al raite, pero enseguida hemos estado trabajando bastante con la gente de ese oasis artificial, que eso es. Traemos la idea de otra de mis especies, que fíjate que curiosamente es la antítesis de las aves playeras. Es una especie pequeñita, la mascarita peninsular, que solo vive en los oasis subcalifornianos, nunca se mueve, tiene un hábitat perfectamente restringido, etcétera. Estamos queriendo sembrar tule y carrizo para favorecer la presencia de la mascarita peninsular. Llevamos a cabo un gradiente de profundidades en las lagunas para que quedaran algunas islas para la reproducción de las aves en las mismas. Y ahorita estamos en un momento crucial esperando el cambio de gobierno, porque se te puede mover todo el tapete. ¿Qué hicimos? De alguna forma, Octavio, el trabajo se circunscribió a hacer lo de la gente. Es decir, organizamos pajareadas, si viste por ahí, organizamos alguna exposición fotográfica, organizamos de ahí, de las lagunas. La persignada es que los paceños ya se apropiaron del lugar. Y entonces ya no importa el cambio de gobierno, lo tienen que mantener. Esa es nuestra apuesta. Vamos a ver si nos sale, ¿no? Se acaban de imprimir unos letreros en Ensenada, que es una donación que vamos a poner en las lagunas. Estamos trabajando en la guía de aves y todo va por el lado de que la comunidad, la sociedad, se apropie del concepto ecoparque, ¿sí? Y entonces ya si es PRI, si es PAN, si es PRD, si es Morena, si es lo que sea, ya. Tú le tienes que echar agua a esas lagunas. Entonces, estamos trabajando. Fíjate que eso me lleva a un detalle, rapidísimo. ¿Qué podemos hacer?
crear hábitats artificiales bien pensados. Las lagunas de oxidación, ¿sí? Las lagunas de oxidación se las vendimos a la planta de tratamiento, fíjate. Y eso se lo copió un poco a Oswald Hinojosa, maestro, en ese sentido y en otros. Le vendimos la idea de de las lagunas a la gente de la planta, porque eso que me vengo enterando se llama tratamiento terciario, el hecho de que el agua pase por las lagunas, la deja mucho más limpia, Octavio. Es decir, invento los porcentajes. La planta de tratamiento saca el agua con un 80% de limpieza. Métela a las lagunas, a la laguna 1. Cuando salga en la laguna 4 va a tener 95% de limpieza sin que le hayas metido un centavo más. ¿Sí? Entonces, esa es la idea para la planta. Oye, para el ecoparque, ir a pasear a tus visitantes para que vean el pajarito este y el pajarito el otro y se vayan bien contentos. ¿Sí? Y obviamente las aves ganan y por qué no podemos hacer investigación en ellas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando. Pero fíjate cómo pasa por que se apropien del concepto lagunas. Roberto, pues ahí está. Yo creo que nos dejas con la esperanza de que si nos ponemos a trabajar, sí podemos realmente cambiar este asunto. Me da muchísimo gusto todo lo que nos comentaste. Hay muchos comentarios, que me motivan a seguir haciendo esto. Vas a cerrar nuestra temporada, nuestro primer semestre del 2021. Aquí antes de decirte tu calificación, dice Valeria que dónde puede encontrar el tríptico de las aves playeras. También por acá preguntaba, creo que Roberto. ¿Dónde estés, Valeria? ¿Venden los trípticos o folletos? Los pueden descargar, ¿no? ¿O no? ¿O dónde? No, no es mío el PDF, fíjate, curiosamente. Pero si nos mandan a mi correo o al Facebook del laboratorio mejor, veremos cómo se los hacemos llegar, lo prometo. Perfecto, ahí está el Facebook de las aves de la UABCS. Y mira, Marisol Plasencia dice 100 y con mención honorífica. Martín Gracias, Maristel. Trujillo, un placer poder escuchar al doctor Roberto Carmona, muy interesante y motivante la Gracias. información. Hace falta mucho, es cierto, su dominio del tema es evidente. Enhorabuena. Romeo, 100. Cristina, para mí es un 10. Gracias. Ivonne, fascinante, 100, su dominio del tema, me contagia su inquietud y entusiasmo en sus propuestas, mereces 1000, mira, fíjate, ya hasta Gracias. 1000. Roberto, Gracias, Ricardo. pues la verdad me da muchísimo gusto darte este honoris causa de Mares Mexicanos, que nos gustaría que sigas acompañándonos, ya te comprometiste tú solo, ¿viste? Vamos a hacer un trato. Tengo el Vamos. pase a medias, tengo las fichas del noroeste a medias en la parte legal, tengo lo de las lagunas a medias esperando el cambio de gobierno. Tengo esto no lo comentamos, qué bueno, porque me lleva a tristezas, pero tratar de frenar un desarrollo acuícola impresionante en Guerrero Negro. Tengo. En un año, decirte cómo vamos. ¿Qué pasó con todo eso? Pues Sí. ahí está ya el compromiso aquí para seguir informando a la gente, motivando a los jóvenes. Dice Maite que se siente muy afortunada de tener el tríptico. Siguen llegando aquí tus calificaciones. Marisol dice que te va a mandar una gorra de Mares Mexicanos para competir Ya ahí está. con la gorra de Pronatura. En la altura noroeste. Pero bueno, lo que tenemos que seguro es seguir colaborando con todos porque me gustó muchísimo lo que dijiste y creo que es lo que no estamos entendiendo. No importa los colores ni por quién votemos, importa que hagan caso a lo que la ciudadanía está pidiendo. Sí. Necesitamos que los ciudadanos exijan y salgan y creen esas visiones que nos acabas de mencionar. Roberto. Exijan y salgan, primero conozcan. Y ahí es donde hemos fallado, Octavio. Pues ¿Sí? quiero que nos des unas últimas palabras para cerrar este programa. Te mando un abrazote, nos vamos a ver pronto, pero aquí está la cámara, para ti, que
mandes unas últimas palabras, te despides y yo cierro el programa. Te mando un De acuerdo. abrazote. Hecho, estamos pendientes. Pues tenemos como lo notaron, tenemos una tarea muy difícil, lo cual nunca ha detenido un Quijote. Esperamos su apoyo, esperamos su comprensión, ¿por qué no? Y de verdad, cierro esto con el último párrafo de mis agradecimientos en la tesis doctoral. Agradezco a la vida por permitir ganármela haciendo las dos cosas que más me gustan, dar clases y corretear pájaros. De verdad, gracias. Pues así fue este episodio. Estoy emocionadísimo. De hecho, aquí déjenme poner los comentarios. Todavía siguen mandando aquí las calificaciones. Muy interesante, muy bien manejado y expuesto por el doctor Carmona. Mil, muy buena plática, interesantísimo. Fue un honor haber tenido al doctor Roberto Carmona cerrando esta primera temporada del 2021 con todos estos exámenes que les estamos haciendo a los doctores. Y ahorita vamos a comenzar con una nueva. Acuérdense que queremos, que vamos a empezar con esta serie. A ver, una probadita. Así que no se les olvide suscribirse al canal porque vamos a estar transmitiendo, no sabemos si a la hora regular, que acuérdense son las 5 de la tarde Ciudad de México, los lunes con Atlas Acuática, los miércoles con Ángulo Fotográfico, los jueves con Academia, vamos a estar transmitiendo pues como nos vaya, vamos a tratar de transmitir a las 5 de la tarde de la Ciudad de México. No se pierdan toda esta expedición, queremos que seguir contando historias ahorita desde el Caribe mexicano y seguir conectando con todos ustedes porque hay mucha información que se tiene que compartir y hacer los grandes cambios que estamos platicando con el doctor Roberto Carmona. Por mi parte, me despido. Acuérdense de suscribirse al canal, píquenle a la campanita. Queremos seguir incrementando el número de suscriptores que están aquí en este canal para que nos ayuden a compartir toda esta información y que podamos, pues, ahora sí que atacar esos problemas. Les mando muchos saludos, se cuidan, un abrazo y no se pierdan nuestra expedición en el Caribe mexicano. Saludos, me quedé trabado, pero ahí me escuchan. Ahí se va a reconectar mi cámara. Pero me siguieron escuchando. Yo me despido. Se cuidan mucho. Bye.